Antes de irnos al corte, vamos a contar lo que está pasando en Londres porque se están entregando los premios The Best 2023. Sabíamos que dentro de los nominados estaba Lionel Messi, que lo hizo de nuevo, por supuesto. Volvió a ganar. Esta es la tercera vez que lo gana. Lo está viendo de lejos porque decidió quedarse en Miami porque ya empezaron a entrenar para la pretemporada del Inter Miami. Así que él no viajó a Londres, pero de todas maneras el premio lo recibieron de su parte. Este galardón, que recibe y que le gana Mbappé, chicos. Hay que decirlo, que venía ahí por segundo consecutivo. Cabeza a cabeza, otra vez le vuelve a ganar a Mbappé. Pero no es el único argentino que se lleva un premio de Best, porque también tenemos un hincha y es de Colón, se llama Toto, y había sido elegido justamente este hincha por una escena bastante particular que llamó la atención y que se empezó a viralizar. Él es Toto, es Daniel en realidad su nombre, es hincha de Colón y el 23 de mayo lo enfocaron en un partido de Colón contra Barracas dándole de comer a su hijo. Claro. Esta imagen se viralizó. Y hace poco lo llamaron desde la FIFA, porque es justamente quien organiza esta entrega de premios, y le dijeron, te queremos nominar justamente como uno de los hinchas que llega a esta terna. Bueno, él dijo, primero no lo creyó. Dijo, a mí me están haciendo una broma. Me están haciendo una broma. Hasta que finalmente llegó la invitación para que pueda viajar a Londres Tomás con su mujer y su pequeño hijo también a presenciar. Y ahora sí, ya directamente a levantar el premio. Mira. ¡Qué genio! ¡Qué lindo! Toto Iñiguez se ha ganado el premio. ¡Impresionante! Y está Toto ahí. Claro, están traduciendo ahí, mirá. Y está también, mirá, y está también Tiziano. Tiene que subir Tiziano. Sí, ahí la mujer seguro. Toto decía que no podía creer el hecho de estar... Me invitaron a Londres, estoy viajando a Londres con... Calculo que lo... Mirá vos, la bandera. Ay, va con el bebé. Oh, pero claro, Tiziano. Qué bárbaro. Qué increíble. Tiziano, ¿no? Pobre Estados Unidos. Bueno, segundo año consecutivo que el fútbol argentino tiene reconocimiento a esta locura fanática que genera nuestro país este deporte. Le tenía que haber dado al polaco que se escapó de la mujer para ir a ver a Boca. Indignado por lo vistieron de fraca. Bueno, allí el recibimiento. Increíble. Lo veíamos a Daniel Toto justamente subir al escenario para recibir el premio a Mejor Aficionado después de esa imagen que trascendió fronteras y que llegó justamente a la FIFA y fue elegido para esta terna. Subió con Tiziano, que es este bebito, su hijo, que en ese momento lo estaba alimentando, le estaba dando la mamadera. En una situación en realidad cotidiana para él, dijo, o no voy a ver el partido o voy con Tiziano. Voy con Tiziano a la cancha, me llevo como corresponde la mochilita con las cosas para alimentarlo. Y la verdad es que a mucha gente le llamó la atención, entonces finalmente pasó esta nominación que hoy se concreta finalmente con el premio. La verdad... Estaba con auriculares puestos porque imagínense por ustedes, claro, la traducción le estaban haciendo la traducción. Entender que había ganado, perdí la cucaracha para acá, ya la tengo, ya la tengo. Y también, por supuesto, acompañado de su esposa y una bandera argentina, en representación para subir también allí. Estos son los dos premios de Best 2023 que se quedan para Argentina. Sería lindo, hubiese sido lindo en realidad ver a Messi otra vez en el escenario levantando el premio, tener algunas palabras, pero él decidió comprometerse justamente con los entrenamientos que arrancaron hace nada, 2 días allí en Miami, entonces se quedó con el equipo para la pretemporada, arrancar a trabajar a fondo justamente con el Inter Miami, así que mandó un representante a Londres. Bueno, dos buenas para Argentina, que siempre es lindo. Siempre buenas noticias. Y aparte la historia de Toto es hermosa, porque como que Messi uno sabe que es un ganador, claro, y que tenía grandes posibilidades de triunfar, pero un hincha y que salga acá de Colón y que la sea por una imagen tan paternal y tan tierna, la verdad es que está buenísima la historia. Él no se lo podía creer cuando le dijeron te estamos llamando de FIFA para contarte que te van a nominar y él dijo bueno, claro que sí, hasta que llegó el pasaje. Ahí ya está, dijo... Listo, creo. Y se fue con toda la familia. Felicitaciones entonces para Toto y por supuesto para Messi también, que nuevamente se queda con el premio. Nos vamos a un corte y después del corte empezamos a hablar de teatro.